campus de verano de la UPV en Gandía. Es una actividad que tiene lugar durante todo el mes de julio y lo que pretendemos es formar a nuestros estudiantes como al público en general sobre diversos temas. Comencem de nou la cinquena edició del campus d'estiu, que poquet a poquet va convertint-se ja en una activitat clàssica al campus. És una manera de vestir-nos d'estiu quan arriba el temps d'estiu. I este any la temàtica és Internet de la tecnologia a les persones. Son cursos entre 10 y 20 horas que lo que pretenden es analizar cómo Internet está presente en nuestras vidas, tanto en nuestra vida cotidiana como en el trabajo, en la manera de relacionarnos. Bueno, yo creo que el campus de verano es muy importante en el caso de los cursos que se ofertan de Comunicación 2.0, pues porque en la carrera que tenemos de Comunicación Audiovisual, que además, claro, se programa acorde con unas necesidades que van cambiando en nuestro mundo muy rápidamente. Entonces, es verdad que hay una pequeña carencia y yo creo que la estamos supliendo con el Congreso el Comunicados, con el máster que tenemos aquí, el CALSI en Social Media, y efectivamente lo queremos hacer ahora con esto, con el campus de verano, porque va dirigido a profesionales y va dirigido a estudiantes. Nuestro objetivo es ofrecer formación permanente de calidad tanto a nuestros estudiantes como al público en general. Digamos que es un mes que nos permite abrir un poco más las puertas de la universidad, tanto a la sociedad de la SAFOR como gente de Valencia o estudiantes de otras universidades y demás. Yo creo que, aunque todo el mundo sabíamos Internet que estaba ahí, la fuerza que tenía las redes sociales era todavía poca. El marketing online, porque no solamente las redes sociales, el marketing online, hablábamos de marketing, pero no de marketing online. Y ahora sí que estamos viendo que efectivamente es un campo, que hay gente además que dice que está de moda. No está de moda, esto es un cambio. Es decir, lo que nosotros pretendemos es el saber per el saber, ¿vale? Que la gente no tenga la angoixa ni la necessitat de poder aprovar per saber, no, saber per saber, el disfrutar per saber i sobretot en aquest cas la tecnologia. De què estem nosaltres més propets així al campus? Pues de la tecnologia. I què podem fer en la tecnologia? Pues apropar-la a les persones en els diversos àmbits de l'empresa, del medi ambient i del turisme. Hemos dividido la formación en diferentes bloques clasificados en semanas. El primer bloque sería el de empresa y educación. Tenemos cursos, por ejemplo, de cómo promocionar la pyme en Internet, las nuevas estrategias que existen de comercialización de las pymes en Internet. Tenemos cursos también de la marca personal, cómo enfocar nuestra marca personal en Internet para la búsqueda de empleo. En el tema educativo tenemos un curso del profesor como community manager, cómo utilizar todas las redes sociales para la docencia. También tenemos un curso sobre cómo crear un MOOC, que es un tema que está ahora muy de moda, que son los cursos online, masivos, abiertos y gratuitos. Después tenemos otro bloque formativo que sería sobre los medios de comunicación y tenemos eso durante la segunda semana de julio. Tenemos un curso para Twitter para periodistas, otro sobre cómo emprender en comunicación, que es un poco derivado con todo el cierre de prensa, de diarios y tal que ha habido, cómo los periodistas están un poco buscándose la vida y emprendiendo en Internet para pues, continuar con su carrera profesional. Y luego también tenemos un curso sobre cómo escribir bien en Internet, porque a veces pues eso, lo importante es escribir bien, pero también comunicarse bien en los medios. El último bloque sería el de tecnología y medio ambiente, entonces se trata de utilizar las nuevas tecnologías, por ejemplo, para la prevención de incendios, que es un tema que interesa tanto a la parte tecnológica como a la parte medioambiental. También tenemos un curso sobre nuevas tecnologías para el análisis del paisaje, que más o menos va en la misma línea. Y luego, de propios tecnológicos, tenemos cursos sobre cómo crear una web con la aplicación Joomla, cursos sobre Android, sobre iPhone, y también tenemos cursos sobre redes de ordenadores y también como cursos sobre redes de sensores. Tenemos unos precios bastante asequibles. Hemos diferenciado el precio estudiante de la UPV y además hemos añadido colectivos con descuento y luego tenemos un precio ya para público en general. También hemos creado un precio específico para profesores de secundaria y bachillerato. Em sembla que és una mala manera de passar un mes de juliol, seguint sabent coses que són importants i sobretot una cosa que sempre ens preocupa, que siguin persones o que ajudem-nos entre tots a formar persones perquè tinguin sentit. Como es una actividad digamos, que está abierta a todo tipo de público, que hay cursos de todos los niveles, de todas las temáticas, dentro siempre del hilo conductor de Internet, pero yo creo que se puede matricular cualquier persona interesada, aprovechar el mes de julio, aquí en el campus está muy bien, así que os animamos a todos a participar.